Ja estem preparats per entrar en matèria en el test de magassina Telesafor. Ja sabem, ens avançava fa uns momentets el que anem a parlar. Anem a parlar sobre autoemissions en els nens tratats amb gent eh, d'un hospital comarcal que en situa en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. I anem a parlar amb el responsable del Departament de Pediatria de l'Hospital Comarcal eh, que és membre Y pues a duda termina que esta investigación que se acabe de denominar. José Miguel Sequí. José Miguel, muy buenas tardes. buenas tardes. Bueno, hablamos de autoemisiones en los niños tratados con gentamicina de un hospital comarcal. Aquí hay dos preguntas. Eh, primero, gentamicina, ¿qué es? Muy bien. Bueno, pues la gentamicina es un antibiótico, aminoglucósido, que se, trata, eh, se utiliza mucho en una serie de infecciones eh, severas que se suelen dar en niños de corta edad. Y es un antibiótico que lleva mucho tiempo utilizándose, que se conoce su potencial ototóxico, porque ototóxico es que puede producir lesión en el, en el oído, eh, y que ha ido variando su pauta posológica eh, con el tiempo para hacerse cada vez in, o intentar cada vez hacerse menos lesivo. <coughs> para controlar esa, esa, esa lesión que pueda hacer actual o hasta ahora lo que se hacía era hacer niveles de ese antibiótico en sangre y así si los tenías muy altos pues podía suponer que podía ser más fácil que, que causar una lesión auditiva ¿Vale? eh, el, nuestro estudio lo que está planteando es una, una novedad en ese aspecto que, que yo creo que tiene mucha bueno va a tener mucha repercusión sí. Y, y que si quieres luego comentamos. Sí, ahora entraremos al detalle de esta investigación, de este trabajo, eh, que recordemos ha sido uno de los premiados en la 22 edición de los premios AISA de la Asociación para la Investigación Sanitaria a la SAFOR. Eh, 22 ediciones, eso significa que, que es un reconocimiento, eh, pues un trabajo muy bien hecho. Pues sí. El segundo concepto, hablábamos de la gente medicina, el segundo concepto que quiero aclarar del nombre de la investigación es autoemisiones. Sí. ¿Qué son realmente? Las autoemisiones son el, la, la técnica que estamos utilizando para hacer cribado auditivo en todos los recién nacidos ya desde el año 2000. El, el hospital de Gandía en ese aspecto es un hospital puntero, fue de los primeros que empezó en la, en la comunidad. Eh, mi tesis doctoral realmente eh, estableció un poco los, los parámetros normativos de los recién nacidos y las autoemisiones y, y teníamos una experiencia de primera mano para meternos en ese, en ese fregado. Ah. Eso en principio ahora mismo está extendido ya a toda España, toda España está haciendo cribado auditivo y, y en principio nosotros después de toda esa experiencia pues planteamos a nivel de este trabajo la posibilidad de dar un paso más en, el, en, el, en ese tema, en esa, en esa línea de investigación. Y al final mmm, se nos encendió un poco la bombilla de decir, vamos a ver, tenemos un, estamos utilizando un antibiótico de forma necesaria que es la gentamicina, para el tratamiento de unas enfermedades que son severas y que no te puedes escapar de ahí. Ah. Y tenemos una técnica de comprobación de que la audición está perfecta, que son las autoemisiones, que es una técnica que es totalmente traumática. Se trata en poner un casquito de estos de, de audífono, mandas un sonido, te esperas a ver la respuesta, el eco que te deja el oído, y si el eco funciona bien, el ordenador te dice, este está tío, normal y este no es normal. Entonces, es una técnica que es muy fácil, baratísima, o sea, prácticamente el coste es desechable y encima es rapidísima. Si va todo bien, en, en 30 segundos tienes el resultado. el resultado. Me comentaba que el hospital de, de Gandía, el francés de Borja, es puntero en, este, en esta somos línea de trabajo. El hospital de referencia en ese aspecto porque es una cosa que yo llevo trabajándola desde el año 90. Eso son muchos años de trabajar en autoemisiones. Sí. ¿vale? Y, y bueno, tenemos muy buena experiencia. Eh, Colaboramos con la Consellería a la hora de cambiar un poco el protocolo y ajustar el protocolo y todo. Y servimos un poco de, de sparring pues para hacer cosas de este tipo, de, de decir, bueno, se puede utilizar para otras cosas, se tiene que variar así, es mejor hacer el protocolo así. Ah. Y, y bueno, en eso estamos. Y esos fueron los motivos que llevaron a elegir este tema para, para la investigación, el mejorar lo que se hacía actualmente. Claro, porque el, el tema de la gente medicina nos obliga a pinchar a ese niño a los cinco, a los tres días para ver si los niveles son correctos y no estamos causando una lesión auditiva. Entonces, eh, si nosotros podemos hacer la comprobación de que ese oído funciona bien de otra forma, sin tener que pinchar, estamos ahorrando mucho, estamos ahorrando el coste de la detección de laboratorio, por eso el laboratorio también entró en este estudio, porque fue, nosotros hicimos las autoemisiones y además cumplimos el protocolo como, como cualquier niño, o sea, hicimos los niveles como toca, ¿vale? Sí. Pero la conclusión que, que tenemos, que luego no, no, por no hacer spoiler, sí. <laughs> luego ya la hablamos. Pero, paso a paso. Pero, pero quiero decirte que al final lo, lo, que, lo que planteamos es que quizá solo haciendo tu emisiones te puedas ahorrar otra te, otro tipo de técnicas más traumáticas y mm. que cuestan más. Claro, eh, porque hablando de atención sanitaria, eh, siempre se tiende a mejorar el servicio, mejorar la atención, eh, conseguir mejores resultados, eh, que sea una atención más eficaz. Y, por lo tanto, y también es importante reducir Totalmente. los costes económicos, ¿no? Eso es la Totalmente. clave de una... Sí, si tienes que hacer el sistema sostenible, tienes que mirar los costes con lupa, mm. porque no hay otra. Es decir, los recursos son limitados, entonces tienes que empl emplearlos lo mejor posible. Ah. Eh, claro, eso se plantea, se tiene claro el tema, eh, se forma el equipo de profesionales mm. y hace falta una metodología. Sí. ¿Cuáles son las, las la, pautas de trabajo? Pues la metodología que utilicemos fue... Eh, todo niño que se ingresaba... Antes de ponerle la primera dosis de gentamicina se hacía una autoemisión para comprobar que efectivamente teníamos un niño con un oído normal. Y luego siempre se hacía una autoemisión antes del alta, cuando acabábamos el tratamiento. ¿vale? Y en eso participó todo el, el, el equipo de pediatría. Yo estoy aquí un poco de, para dar la cara, pero en realidad al final... Esto es un equipo grande de gente con mucha gana, además, que yo creo que el, 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 el servicio de pediatría es en, en meterse con líos no tiene ningún problema. <laughs> le, le, le ya está acostumbrado. Un, un estudio y venga, sí, venga, va más. Y, 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 y trabajamos a destajo en ese aspecto. Entonces, participó todo el, el servicio de pediatría, también el servicio de laboratorio, porque tenían que hacer unas comprobaciones de niveles y teníamos que compararlo con el resultado de la automisión. Y, y en principio el, el desarrollo se hizo así. ¿eh? Se consiguieron 95 niños en total. Ah. Todos de muy corta edad, que eso también es importante, porque claro, estamos hablando de que tú tienes que comprobar que el oído está bien. Si tú tienes un niño más mayor, puede tener el oído no tan bien, pero no ser por la gentamicina, ser porque es más mayor. Y porque ha tenido más agresiones, pues me refiero a pues, accidentes o titis, me refiero sí. a traumatismos, a. ¿Vale? Entonces, claro, el hecho de que fueran niños pequeños es normativo, porque así tú sabes seguro que estás jugando con un oído normal, Sí, ¿vale? limpio por decirlo así. Tú de lo compruebas de... antes de, de, hacer, de poner la gente a medicina, le pones la gente a medicina porque le toca, y después compruebas que antes de darle el alta, ese oído sigue funcionando igual que cuando tú lo has cogido. Y en cuanto a los servicios implicados en este trabajo de investigación, me comentaba eh, todo el departamento de, de pediatría de y, laboratorio, y laboratorio. Es importante en un trabajo de investigación tanto en este como cualquier trabajo de investigación eh, en el ámbito sanitario, una buena coordinación. Claro, es fundamental. Para llegar a... eso es fundamental. Aparte, pocos estudios se pueden hacer de forma aislada. Tú necesitas siempre la colaboración de alguien y, y hay que ser agradecido en, el, en los estudios. Quiero decir que al final, si alguien te ha ayudado, tiene que salir en la foto. Hmm. Y vamos a la parte de los resultados. Eh, claro, se trabaja, se investiga. ¿Ha sido satisfactorio? Ha sido muy satisfactorio. Y, te diré, y además, te voy a dar una, una primicia de última hora, porque, porque además es que lo, 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 lo vi ayer mismo. Eh, nuestros resultados demostraron que la pauta que hacemos con las dosis que hacemos no resulta autotóxica. ¿vale? Que eso es muy importante, porque nos garantiza que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Eso nos permitirá probablemente en un futuro ahorrarnos la situación de hacer niveles, o sea, de pinchar y de hacer gasto de niveles de gente gentamicina. En niños que hayan evolucionado clínicamente bien y que cumplan nuestros criterios de tratamiento, es decir, tratamientos cortos a las dosis habituales. Con eso ya es una conclusión fantástica. Además, lógicamente, el hecho de tú comprobar la audición a nivel legal también es importante. Pero claro, tú puedes tener un niño que dentro de los 5, a los 6 años eh, presente una sordera. Y si tú no tienes la comprobación de que cuando tú lo trataste y, y que haya sido tratado y cuando tú lo trataste tú al alta tenía una, una audición normal, nadie va a saber si eso es por el tratamiento que tú lo pusiste o porque a los cinco años se ha quedado sordo por otro motivo. ¿vale? O sea que in, in, las implicaciones, digamos, a, a largo plazo también son importantes. ¿vale? Y el reducción de coste de no hacer los niveles también. Y luego la primera que te estaba diciendo es que ese, ese estudio nosotros hicimos una primera eh, publicación en un Congreso Mundial de Cribado Auditivo y todo eso, ahora unos dos años, que teníamos resultados preliminares y todo eso. Y, y la semana pasada salió publicado del, el, en un estudio súper amplio en Estados Unidos que han hecho 88.000 niños, no te lo pierdas, 88.000 niños, una barbaridad. Ese sí que lo que para que es retrospectivo, eso lo que han hecho ha sido coger la idea y decir, coño, nosotros tenemos los datos, perdón por la palabrota. nosotros tenemos eh, no en horario fácil creo. <laughs> tenemos los datos. Claro, porque ellos lo tenían recogido en una base de datos, pero voy a voy a ver, eh, la idea es que han hecho estos tíos de ver ¿Qué pasa con los niños que están tratados con automisiones? Y lo comparo con los, el resultado del cribado auditivo, que lo tengo registrado, y veo qué pasa. Y el resultado es exacto el nuestro. No hay, a las dosis que estamos utilizando, no hay ninguna lesión. Ah. Eso en 88.000 niños americanos, que tenían además, que habían pasado por cuidados intensivos, que encima eran de más riesgo que los que nosotros gastábamos, porque yo lo, lo diseñé para niños que fueran mmm, relativamente sanos, por lo menos a nivel audiológico. Claro. Eh, y todos estos eh, resultados eh, Las consecuencias De esta investigación eh, Se quedan en teoría eh, De quién o de qué depende Que se ponga pues, a la práctica Vamos a ver, el, el hecho de que nosotros lo digamos Sobre 100 niños probablemente es eso Genera el que otros digan Hombre, pues voy a comprobar si es verdad Que, que es el método científico es ese es de, Yo digo una cosa, a mí me ha salido Pero tiene que haber otro detrás de mí que haga lo mismo Y que me diga, oye, pues es verdad, lo que tú has hecho es correcto ¿vale? uh -huh. O sea, que eso está bien yo creo que a, a raíz de la salida de este artículo, que ya te digo que es muy muy reciente, probablemente la gente se lo va a replantear. ¿vale? Porque no es lo mismo decir, oye, en 100 niños me ha salido esto y, y es una línea a seguir, que decirte es que yo lo comproba eso en casi 100, 100.000 niños. Mm. Eh, ¿son, son habituales los problemas de, de, de oído, de audición en, eh, en los críos. Muy, muy frecuentes. La, la, la frecuencia de sordera congénita está aproximadamente alrededor de uno o 2 por mil, ¿vale? Eso quiere decir que de todos los niños que nacen a, al año en Gandía, dos son sordos seguro, ¿vale? Y cualquier tipo de sordera puede llegar hasta un 4 o 6 por mil. Claro, no, no esas, es, no es infrecuente. esas estadísticas también avalan la importancia de este trabajo de investigación. Claro, claro, mm. claro. Claro, estamos hablando con usted eh, no sé si quiere añadir alguna cuestión sobre el, esta investigación algún aspecto no, a, a destacar no, no sé si porque... he dado demasiado la chapa yo me emociono inter... eh, a mí me tienes que cortar ¿eh? es, eso es bueno que se emocione con el trabajo uno, de uno eh, yo quería aprovechar que ustedes hemos dicho es el jefe del servicio de pediatría del hospital de, de Gandía del francés de, de Borja eh, y quería pues hacer una radiografía respecto a cómo está este servicio eh, se disponen de los recursos necesarios, tanto materiales como de personal para este programa para lo estar. de la consellería. Mm, <laughs> si lo ve mejor, es que, <laughs> si lo ve mejor no, que tome, que tome nota. No, no, lo digo porque, claro, a, a la hora de pedir la carta de Reyes Magos siempre viene bien. ¿vale? Yo creo que ni, ningún servicio se ve siempre cubierto, porque siempre sí. tienes una expectativa que siempre es hacer más cosas, cubrir más y atender más. ¿vale? El servicio de pediatría yo creo que está relativamente bien dimensionado, pero si yo como jefe lo que tengo que hacer es pedir más personal porque podría hacer muchas más cosas de las que hago. De todas formas estamos, estamos haciendo estamos trabajando a saco, la verdad. Vale, estamos, estoy hablando de, de más de mil ingresos en la planta de, de escolares, por ejemplo, al año. Estamos hablando de mil cien recién nacidos en la maternidad. Estamos hablando de diez mil quinientas consultas externas y estamos hablando casi nueve mil. Eh, urgencias atendidas directamente por el pediatra. Ajá. Y en cuanto a, de, desde el carácter asistencial, ¿cuál es el tipo de servicios que más habituales que se realizan en el? Donde más sobrecarga tenemos pediatra? en este momento por, por el volumen que, que he dicho es desde luego en la atención a urgencias pediátricas, que es un que es un problema inherente a todos los, los comarcales porque m, los comarcales no en principio no se diseñan con un servicio de urgencias pediátricas, sino que el servicio de urgencias es el que, digamos, asume toda la carga de urgencias y el servicio de pediatría en realidad debería servir de apoyo al, al servicio de, de urgencias. ¿Por qué? Pues porque eh, solo hay un pediatra de guardia, el pediatra de guardia que hay normalmente eh, tiene que asistir todas las áreas pediátricas en las cuales no tiene ayuda de nadie, lógicamente, porque claro, si te llaman a un parto vas tú solo, no puedes decir, oye, que vaya otro, tienes que ir tú. Si sale un niño que está muy grave en la planta, lo tienes que asistir tú. Si sale un neonato que tienes que ventilar, intuar, canalizar y, y preparar el traslado, por ejemplo, lo tienes que hacer tú, solo estás tú. Entonces, ese problema yo creo que es, es importante, habría que resolverlo. Nosotros lo estamos intentando mejorar y, de hecho, ya le digo, estamos atendiendo casi 9.000 urgencias pediátricas. Eso representa aproximadamente el 60-70%. De todas las que llegan a, a, la, a la puerta. O sea que, sí. en principio, estamos ahí haciendo un esfuerzo. Pero me estaba preguntando por sitios donde se podría mejorar. Pues claro, a mí me vendría de maravilla que hubiera un servicio de urgencias pediátricas bien montado, uh -huh. con su dotación de personal y de todo. ¿vale? Y estamos en ese camino, estamos en el camino de ir cada vez mejorando. ¿vale? Sí, claro, porque usted me está hablando ahora de, de especialidades pediátricas, consulta de, de consultas externas. de mm, Atenciones. Que se prestan, pero que no sean reconocidas. Eso es otra cosa. Esa es otra pero Estaba hablando de que, de que urgencias también la prestamos y no estamos reconocidos en el sentido porque y no, no, y no, no es la no hay otras hablado, en consultas externas también... Pero eh, esa es la, digamos, la presión más fuerte que tenemos en este momento, es la asistencia esa, porque tienes que estar, digamos, eh, yendo a todos los sitios. Sí. Y luego tenemos la presión de, de todo lo que nos remiten los pediatras de primaria eh, a las consultas externas a especialidad. Es decir, porque... Aunque en principio se considera que los pediatras no somos especialistas, la realidad y eso la gente lo sabe, sabe que hay pediatras que hacen eh, endocrino, que hacen neuropediatría, que hacen nefrología, que hacen hematología, gastroenterología, alergia y que están especializados en eso. ¿vale? Entonces, claro, ese es un volumen de 10.500 visitas todos los años y eso para, para la, la gente que somos, pues, nos fuerza mucho. De hecho, estamos haciendo. Consultas de tarde, por ejemplo, para cortar la lista de espera, porque nuestra lista de espera la estamos consiguiendo mantener en menos de un mes, ¿vale? Menos de un mes a lo mejor a la gente le puede parecer mucho, pero entre que se procesa la petición y todo, prácticamente estás diciendo que en, en dos o tres semanas como mucho estás viendo a ese niño. Eso te obliga, pues eso, a, a meter horas extras, a cambiar la consulta cuando uno libra de guardia, a poner otra, otra consulta de otra especialidad para aprovechar el hueco y todo. O sea que... Ven, que vamos un poco forzados. Eh, a que corresponda, en este caso, consellería, responsabilidad <laughs> autonómica. Sí, sí. Eh, doctor Sequi, estamos hablando de, de pediatría, de niños, niñas, en cuanto al nacimiento. Eh, me comentaba antes de empezar esta charla que se mantiene la misma tasa de, de nacimientos, de partos, aunque sí. parezca mentira. Nosotros ¿no? sí, nosotros sí. Es que justo me lo, me lo comentaron la, hace un par de semanas, me dijeron. Eh, ¿Cómo estáis vosotros de partos? Y digo, nosotros. Pues Servimos. igual que llevamos tres, tres, exacto, vamos vamos, a, vamos muy bien, ¿vale? Tengo más de 1.100 partos aquí, en principio, pues es, una, es un volumen importante. Hay que tener, por ejemplo, el, el Hospital Clínico de Valencia está, creo que está en menos de 1.400, o sea, que tampoco, ¿sabes? Y, y no es lo mismo. Eh, y la verdad es que me dijeron, bueno, me lo dijeron eso porque me dijeron, pues sois los únicos de, de, la, de la comunidad, porque todos los demás han bajado un 10% largo de partos entre un día y un 20% porque hay menos nacimientos eso es un sociológicamente sí que está refrendado. Eh, ya para ir acabando esta, esta charla, eh, supongo que usted como jefe de, de servicio de pediatría del Hospital francés de Baucha de, de Gandía estará satisfecho porque a pesar de esas, esos matices o esos esas grandes cuestiones que se podrían mejorar eh, en cuanto a personal eh, profesional eh, hay mucha gente que acudía al CIRA, Denia, y que. Sí. ...ahora viene al Hospital de Gandía. Sí, nosotros hemos recuperado 400 partos... ...que antes se fugaban a, a zonas limítrofes... Uh -huh. ...y que en este momento están viniendo a Gandía... ...incluso hemos recuperado gente... ...y, y gente de zonas limítrofes... ...ahora viene a Gandía, ¿vale? Porque yo creo que la, la... ...el servicio de ginecología y el servicio de pediatría... ...la verdad es que hemos creado un entente muy cordial... ¿eh? ...porque nos llevamos muy bien... ...hacemos sesiones conjuntas, hacemos protocolos conjuntos y la asistencia yo creo que ha mejorado mucho, ¿vale? entonces eso la gente pues responde a eso, eso y la, y la, y la hostelería con habitación individual y todo, pues lógicamente hace la gente yo creo que cuanto mejor la atiendes mejor te responde, sí, ha sido a gusto trabajar, ¿no? Sí, con un buen equipo, la es que, sí. De profesionales. La es que sí yo eh, yo creo que de más satisfecho del equipo de, de pediatría que tengo yo creo que no puedo estar Perfecto. Eh, José Miguel Sequi, jefe del servicio de pediatría del hospital a frases de Bocho de Candia, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, compartir eh, este reconocimiento y enhorabuena. per este pues sí, premi a la atenció, eh, a, a, ¿no? a la investigació sanitària. Aquí, sanitaria. el únic que da la cara sóc jo, però al final l'únic <laughs> trabajo... que ha treballat Sí, molt, molt. Moltes gràcies a vosaltres. Hasta lluego. Hasta lluego. Posém-me el punt i final. Eh, volien parlar avui, ja saben que en altres programes anteriors eh, ja ens han fer resò d'altres serveis d'investigació que han estat premiats en aquesta 22a edició dels premis a ISA que torgue la associació eh per a la investigació sanitària a la Safor i avui ens hem centrat en aquest tema d'investigació eh que ha rebut el premi al millor article científic mèdic eh, que tacta, leas autoemisiones en los niños tratados con getamicina de un hospital comarcal. Pues en el punto y final, ya saben, si tienen ganas de mes, ya saben a así, a Telesafor.